¿Cómo están? Buenas noches. Un programa más del Elegido. Esta vez nos fuimos a la cancha de Central Goya, el local que hasta este momento, bueno, han pasado varias fechas y es el único equipo que ha ganado todos los partidos. Se mantiene ahí arriba, expectante, porque inclusive todavía falta jugar una fecha que adeuda, que es contra Benjamín Matienzo, que seguramente de cualquier resultado que obtenga Central no va a cambiar en la tabla porque se mantiene con muchos puntos sobre lo que sus perseguidores, en este caso Huracán y otros equipos que están ahí al acecho. Quiero recordar también este partido, gratamente nos sorprendió la semana pasada cuando fuimos a ver al equipo local en ese momento en La Valle, Puerto Lavallense, que enfrentaba a San Ramón. Nos pareció un equipo que juega bien, que sabe con la pelota, tiene jugadores muy rápidos. Un párrafo aparte, el número 2, Riquelme, muy bien. Está en todos lados, llega a todo. La verdad que es envidiable como el estado físico y lo bien que juega. Bueno, esperábamos seguramente ver un partido mucho más aguerrido. El primer tiempo fue bastante parejo. De hecho, el visitante tuvo un par de jugadas que no pudo concretar. Pero bueno, no le vamos a contar el resultado. Lo que sí queremos agradecer muy especialmente a Ramón Alegre, a Marcos Díez, también estuvo junto con ellos en la cabina, él siempre anda cubriendo lo que pasa en las alternativas del fútbol, tanto en La Valle como en Goya, Mati de La Valle, y por supuesto nuestra amiga Raquel González, que está siempre ahí en la cancha, inclusive es la que lleva las imágenes en Facebook para que ustedes los puedan ver. Un agradecimiento especial siempre a ellos. Ustedes saben que el programa, por lo general, nos basamos en los audios que ustedes nos proveen, tanto lo que sea los relatores como los comentaristas. Así que, párrafo aparte, muchas gracias. ¿Qué le parece si vamos a ver el primer tiempo entonces de Central Goya versus Puerto Lavallense? Muchas gracias, porque siempre está presente dentro del fútbol, no solamente en Central, en toda la cancha, recorriendo tu Elegido, ¿no? El elegido presente. ¿Qué le parece, Marcos? Que va a estar en vivo este Qué bueno, la verdad que un placer y un disfrute que también la audiencia y en este caso los televidentes nos puedan conocer. Exactamente. Sí. Eso está bueno. Bueno, a usted, a mí. Usted ya lo conoce todos acá en Goya. Estamos a través de FM Horizonte 96.3 viviendo la pasión del fútbol. Estamos a través de Giga Rey también viviendo la pasión del fútbol. Ya se viene Central Goya, ya se viene Puerto Lavallense. Vendiendo todo, mira, ahí está. ¡Oh! Hacete una foto, Raquel, con el amigo Beavino de Boca, el amigo Marcelo Ojeda, viviendo la pasión del fútbol a través de FM Horizonte y a través de Giga Red. La pasión del fútbol continúa. Se viene todo el equipo, ya se viene Puerto Lavallense encabezado por su capitán Leiva. Ya ingresaron los dos equipos, ingresó el negro, ingresó Puerto Lavallense, la gente del negro, la gente de La Valle, ya está en el Pedro Celestino López. Viene el partido, se viene el fútbol, mucha gente, la gente del negro alentando, como siempre. Flores en el arco, Gómez, Arias Pérez, Joaquín Montiel, Insaurralde, Polo Ojeda, Salazar, Alegre, Mesa, Montiel y Pessoa. Son los 11 que dispuso el técnico Carlos Alberto Gómez. Puerto Lavallense lo hace con Riquelme en el arco, Ricardo Riquelme de 2, Bravo, Acosta, Leiva, Maciel, Rivero, Caballero, Paniagua, Márquez y Montenegro. Son los 11 dispuestos por la dupla Aquino Acosta para la gente de Puerto Lavallense. Estamos en vivo y en directo, las imágenes ya están dando la vuelta al mundo. Raquel González, el Mati de La Valle, bueno, todos juntos, y ahora ya se viene la imagen también de Puerto Lavallense. Arrancó el partido, sí señor, arrancó Puerto Lavallense frente a Central Goya,
con el balón. Jesús Pesó en la mitad del campo de juego. ¿Para quién? Para el negro César Arias Pérez, para el Chopo Montiel, que va a ser el Chopo. Dibuje, maestro, por la mitad del campo de juego. ¿Qué va a hacer? Meta al medio. ¿Para quién? Para Walter Alegre. Recuperó la pelota, metió al medio otra vez. Recuperó la gente de La Valle. Sale jugando la gente de Puerto Lavallense en la mitad del campo de juego. Estaba Rivero. ¿Qué va a hacer Rivero? Rivero toca al medio. Mucha gente se acercó, Marcos, a la cancha. Mucha gente. Sí, la verdad que tenemos que decir eso. La parte de... ¿Qué calle sería, Ramón? Indíqueme, ¿para qué lado? Mitre. Sería Mitre. Del lado de Mitre, la tribuna de Central está ahí agolpada. Sobre todo los muchachos con la bandera y los tambores ahí, agitando al negro. Agitando, agitando. Esto es FM Horizonte 96.3, viviendo la pasión del fútbol con la pelota. La gente de Puerto Lavallense la tenía para Agua. ¿Qué va a hacer para llegar al sector derecho? Va a meter en el centro, pierde el balón, recupera la gente del negro. Estaba César Arias Pérez por la mitad del campo de juego, sale jugando la gente de Central Goya. Viene el negro, César Arias Pérez, toca al medio. ¿Para quién? Para Brian Montiel. Va a pasarla recién la mitad del campo de juego, recién la mitad del campo de juego. Metió el pelotazo. ¿Para quién? Para César Arias Pérez, metió el medio. ¿Para quién? Estaba Salazar, Salazar que pierde el balón, recupera Salazar, se pelea con todo el mundo, metió para César, César que pierde el balón, es lateral para la gente de La Valle. Hay tiro libre de la gente de La Valle, va a meter el centro, va a meter el centro, Caballero, peligroso, mete el centro, ahí está, sale, sale el arquero, perdió el balón, ¿qué pasó? No pudo descolgar, saque de arco, no llegó Flores y tampoco llegó Paniagua. Y Tomás Idaye también se cuida. A media, pero bueno, estamos medio que desayunando hasta ahora. Se viene el negro, me gusta, se viene el negro, se venía a mesa, pega en un hombre, estiro de esquina para la gente de Central Goya, dando indicaciones del profe, mete el centro, se cierra, el arquero Riquelme la descuelga, en las alturas, Riquelme se hizo del balón. Cachos. Sí, señor, Carlos Gómez, director técnico de Central Goya, mira... Me está asustando Miguel Flores, sacá Miguel, te digo, pegar un hombre. No hay que jugar con fuego, muchacho, no hay que jugar con fuego. Sale jugando Martín Gómez, mete al medio por aquí para Jesús Pessoa en la mitad del campo de juego. Partió para Brian Montiel, mete al medio otra vez, pierde el balón, recupera la pelota la gente de Central Goya. Esto sucede en la mitad del campo de juego. Metió el pelotazo, recuperando la pelota aquí en Alejandro Mesa. ¿Qué va a hacer Alejandro Mesa? Deja un hombre, cayó, era Salazar. Es tiro libre en la mitad del campo de juego. Le mandamos un saludo a la gente de Giga Red también, que está tomando la transmisión a través de FM Horizonte 96.3, 9 minutos 30 segundos, por la mitad del campo de juego, pierde el balón, recupera la gente de La Valle, sale jugando, pierde el balón, recupera medias, estaba Rivero, estaban todos peleándose en la mitad del campo de juego, estaba Julián Insaurralde, mete para Jesús Pessoa en la mitad del campo de juego, toca hacia atrás para quien, para Martín Gómez que mete al medio, pierde el balón y se viene Puerto La Valle, se viene Maciel, ¿qué va a hacer Maciel contra Martín Gómez? Se viene Maciel, deja un hombre al camino, que va a hacer, entró en el área Maciel, me gustó, metió al medio, recupera la pelota la gente de Central Goya, peligroso, llega con mucha gente la gente de Puerto Lavallense, juega bien este equipo, juega bien del medio hacia adelante, está demostrando buen juego, sale jugando la gente de Central Goya. Estaba en la mitad del campo de juego, Brian Montiel, metió para quién, para Jesús Pessoa, y se viene Salazar y le marca con todo Riquelme, que corta y recuperó Salazar, cae, ¿qué pasó? Nada, tiro de esquina, dice el árbitro, tiro de esquina para el negro. Vamos a ver qué pasa, estamos acá, mete el centro, se cierra el arquero Riquelme, se hace del balón, muy anunciado el centro. Estaba Brian Montiel, se viene Montiel, mete al medio. Estaba Julián Insaurralde, que va a perder el balón, pierde el balón, recupera, mete al medio. Ya se viene Montiel, Joaquín es Montiel, va a meter el centro, mete el centro. ¡Qué bien lo hizo! Va a entrar en el área, me gusta. Montiel. Saca Leiva, saca Riquelme, saca Puerto Lavallense, recuperando la pelota aquí en el negro César Arias Pérez, que pierde el balón, se fue, pegó en un hombre. El saque de arco vivo de la gente de Puerto Lavallense, que no deja elaborar juego a la gente de Central, que más sabe. Mete el medio, ya se viene Joaquín Montiel, me gusta mantener el área, me gustó. Qué bien, se tira con todo, Maciel era. Va a meter el centro, ahí está. Cabezazo sacando la gente de Puerto Lavallense, se fue. Estiro de esquina del otro lado, sí, veremos qué pasa, va a meter el centro, mete el centro muy bajo, pega en un hombre, recupera a la gente de Puerto Lavallense que sale jugando, recuperando Walter Alegre, ¿qué va a hacer Walter Alegre? Pierde el balón, recupera a la gente de La Valle, saque, se quiere ganar la gente de Puerto, pega en un hombre, recuperó la pelota, ¿quién estaba con todo a costa? Hay infracción, en ataque hay tiro libre para la gente de Puerto, todo de todo. Se viene Walter Alegre, que mete el pelotazo para quien, para César Arias Pérez, va a salir el arquero Riquelme, que se hace del balón.
ya recupera bien, esto está 0-0. De esta primera parte, Brian Montiel le marca, que bien lo hizo, en una baldosa dejó un hombre en el camino, metió para Salazar y me gusta, se viene Salazar y me gusta, falta en el área y me gusta, ¿qué va a hacer Salazar? Salazar, 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 cayó, se viene, metió el centro, saca, saca la gente de Puerto, de la zona caliente, va a meter el centro, mete el centro, me gustó. Muy pasado, pero llega, llega Mesa, que va a ser Mesa. Para el balón, estaba en upside, hay tiro libre la gente de Puerto Lavallense. Viviendo la pasión del fútbol, viviendo lo que es esta transmisión de fútbol. Mete el centro y se viene. ¡Tiro! ¡Pero qué bárbaro, Paniagua! Cerca, 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 primer llegada de gol. Fue para Puerto Lavallense. La primera llegada de peligro fue la gente de Puerto. Un zapatazo de Paniagua cerquita, ¿eh? No hay que descuidarse porque en cualquier momento tenemos una jugada como la de Paniagua y gol. Exactamente. Bien. Bien, 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 bien. Esa que va a ser Mesa, meta al medio, para quién, para Brian Montiel. Estaba Montiel, Montiel que mete el pelotazo a cualquier parte, era Joaquín Montiel. ¿Qué va a hacer? Casi gol en contra, el arquero que va. No se entendió con su compañero Márquez, ya recuperó la pelota Riquelme. Grande, papi, un grande. Saludo a él y a todo su equipo de trabajo. Pasó Central Goya, me dijeron en el sub-35. Pasó Huracán también, pasó Matienzo. Ya vamos a tener todos los resultados, ¿eh? Así que qué lindo. Se pone lindo el torneo Senior 35 organizado por la asociación, presidida por mi amigo Papi Amarilla. Concejal Sebastián Mazzaro, Partido Popular. Esto es FM Horizonte 96.3. Hay tiro libre muy peligroso para la gente de Puerto Lavallense. ¿Quién le va a pegar? Acosta. Sebastián Acosta va a meter el centro. Un solo hombre en la barrera. Vendrá en forma de centro atacando y se lo venía Sarmiento a la gente de Puerto Lavallense. Esto es FM Horizonte 96.3. Se viene, se viene, se viene, se viene. Mete el centro. Ahí está. Cabezazo. Se va hacia el costado. Recuperando la pelota. ¿Quién era? Bravo. ¿Qué va a ser? Bravo. ¿Qué va a ser? Bravo. Bravo, 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 bravo. Dejó el camino. Metió el centro. Se cierra el arquero. Pero se hace del balón y recupera el arquero Flores. Hay gente de Central que está haciendo calentamientos previos. No sé si ya está preparando un cambio o qué. El amigo Gómez. Viene el negro. ¿Qué va a hacer? Mete el centro. Ahí está. Se le terminó la cancha. Es saque de arco para la gente de Puerto Lavallense. Gobierno de la provincia de Corrientes. Corrientes somos todos. Qué grande el Mati de la Valle, ¿eh? Un grande. Sí, señor, por la mitad del campo de juego. ¿Quién tiene caballero? ¿Qué va a ser caballero? Metió el medio para quién, para Costa. A Costa que mete al medio, saca Polo Ojeda. Recuperando la pelota, ¿quién? Salazar mete atrás para quién, para Brian Montiel, que pierde el balón con Leiva. Y recupera la pelota la gente de Puerto Lavallense. Metió el pelotazo y se viene. ¡Tiró Paniagua otra vez! Lo dejan solo. La segunda. Ojo que juega bien. La verdad que le cortó el círculo de juego la gente de Puerto Lavallense. Le cortó el círculo de juego. No puede hilvanar tres jugadas de seguida. Por eso hace que no pueda desarrollar. Estaba en movimiento. Sí, estaba en movimiento la pelota. Bien, bien jugado por ahora por la gente de Puerto, cerrando todos los caminos a la gente de Central Goya. Por la mitad del campo de juego, ¿quién es Montiel? ¿Qué va a ser Montiel? Que pisa la masa, la toca, la lleva. ¿Qué va a ser Montiel? ¿Qué va a ser Montiel? Metió para el negro, César Espera, está habilitado. No, está upside, 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 upside. Sí, señor, allá mete el pelotazo, va a sacar el negro César Pérez, sacó César, metió el medio para quién, estaba Julián Insaurralde, que mete para quién, para Jesús Pessoa que metió el pelotazo, viene Iván Salazar, le marca a Riquelme, con lo otro Riquelme, llegó antes Riquelme, hay infracción, hay tiro libre para la gente de Puerto Lavallense. Va a meter el centro Walter Alegre, cambio le están pidiendo, ahí está. Mete el centro, ahí está, el arquero Riquelme se hace, estaba en offside. Hay tiro libre. Bien, perfecto. Se viene el cambio en Central Goya. Se viene el cambio. Está volviendo una lesión y hay un cambio en este momento. Y va a ingresar el jugador Agustín Cáceres. Cambio en Central Goya. 28 minutos. Vendemos el horizonte. Sí, señor. Saludo a Juan Doche. Ahí se viene, se viene, se viene Márquez. ¿Qué va a hacer Márquez? Mete el centro. Saca Polo Ojeda. Rechaza a la gente de Central Goya. Recuperando la pelota aquí en Walter Alegre. Ahí pierde el balón. Ya recupera la gente de Puerto Lavallense. Ya se viene. ¿Viene de quién? Se viene, se viene, se viene la gente de Puerto. Estaba con la pelota aquí. Estaba Montenegro. Estaban todos. Pierde el balón. Recupera. Va a meter el centro. Se viene Puerto. Mete el centro. Pegan un hombre. Hay tiro de esquina para la gente de Puerto. Sí, señor. La gente de negro. Negro y blanco.
Y hablando de negro, se viene César Reyes Pérez. ¿Qué va a hacer César? Deja un hombre en el camino, pega en un hombre, tiro de esquina. Sí, señor, tiro de esquina, número 5 para Central Goya. A ver, Salazar metió el centro muy rasante que ya rechaza la gente de Puerto. Recuperando la pelota aquí en Julián Insaurrande. Llegó Julián, no llegó. Sí, señor, llegó. Mete al medio, recuperando la pelota. Ale Mesa toca hacia atrás para quién, para Joaquín Montiel. Solidario el equipo de Central Goya que no le encuentra la vuelta al partido. Estaba aquí en Flores. Se hace del balón. El arquero Flores sale jugando. Salió lesionado Márquez, ingresó Arce en Puerto Lavallense, Marco. Dos llegadas a la gente de Puerto Lavallense, Central Goya todavía no ha tenido una sola llegada. Las dos llegadas fue por un pelotazo, por dos pelotazos de Paniagua. Recuperando la pelota, ¿quién estaba? Aquí en Julián Insaurralde, mete al medio, pierde el balón, recupera Julián, toca hacia atrás. No se entiende el juego de Central Goya, Marcos. Y podemos decir que si es de llegadas, lo tenemos a Maniagua ahí en Deportivo Lavallense. Pero de central no tenemos un jugador para decir que ha marcado y que ha llegado. Saludamos a Gigared, la empresa local de televisión por cable. Gigared presente también con nosotros acá en la transmisión entre Central Goya y Puerto Lavallense. Estaba Leiva en la mitad del campo de juego. ¿Qué va a hacer? Va a meter el centro. Leiva se tira con todo, recuperando la pelota. Aquí en Agustín Cáceres. Se viene Agustín, pierde el balón, recupera la pelota la gente de Puerto Lavallense. Mete al medio, va a sacar Polo Ojeda, para de pecho, mete al medio, sale jugando la gente de Central. Doctor Pelucho Casali, presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Recuperando la pelota, Brian Montiel, ¿qué va a hacer Brian Montiel? El Chopo que viene, se viene el Chopo, ¿qué va a hacer el Chopo? Se viene el Chopo, deja un hombre en el camino, dejó un hombre en el camino, se viene por el sector derecho, va a meter en el centro, uy, el Chopo pisa, toca hacia atrás, le marcan entre dos. Recuperando la pelota, Joaquín Montiel, Montiel que mete al medio, ahí no se entiende, sí se entiende, otra vez Walter Aleira metió al medio, ¿para quién? Se viene con todo, recuperando la gente de Central Goya, se viene Agustín, ¿qué va a hacer Agustín? Va a entrar en el área, pierde el balón, recupera la gente de Puerto, recupera la gente del Negro, recupera la pelota Joaquín Montiel, Montiel que mete para su homónimo Montiel y rechaza y no puede llegar con peligro. Esto está 0-0, 38 minutos. Recupera la pelota la gente de Puerto Lavallense, sale jugando Arce. Arce que mete el pelotazo, recupera, pegó en la mano. Sí, señor, tiro libre en la mitad del campo de juego. Ayer se cumplió 5 años de la gesta al Mercedes, el ascenso de Central Goya en el mítico Encho Colombi de la ciudad de Mercedes. Por penales logramos lo que fue el ascenso al Federal B, título más importante que posee la institución del sur. En 98 años el título más grande que tiene Central Goya. Usted sabe que en auto para llegar a Mercedes tardamos 2 horas. Y esa vez tardamos, tardamos 5 horas de caravana. Ah, bueno. Impresionante fue, creo que ningún político movilizó tanta gente como ese título logrado. Saque de arco para la gente de Central Goya, 40 minutos de la primera parte, últimos 5. Vamos a ver qué pasa, seguramente le va a lavar la cabeza a Carlos Gómez y no con champú, sino con una buena indicación porque no hilvanó jugada en estos 40 minutos. Pero vio que tiene 2 o 3 jugadores diferentes Central, como uno es Chopo Montiel, el otro es Walter Colalegre, que en un instante te pueden pintar la cara y chau, se terminó el partido. Sí, Central tiene eso, ¿no? Que es muy estratégico. En el momento que nadie espera, está el gol y ahí es como puede quebrar al adversario, ¿no? Sí, señor. Agustín Cáceres, que entró perdido, Agustín, ¿eh? No lo encuentra la vuelta tampoco al partido, metió el pelotazo y me gusta. Sí pasa, me gusta, me gusta. Estaba Riquelme con una jugada casual, casi, ¿eh? Por acá, le dice Carlos Gómez, por el sector izquierdo, veniste, por este lado. 0-0 este partido. Ramón, y vos sabés que lo veíamos también a Carlos Gómez, un técnico de Central, hablando con Jesús Pessoa sobre el malestar que sentía Jesús Pessoa. Recordemos que tenía en el tobillo alguna lesión. Una fuerte lesión, un fuerte golpe fue con el equipo de Lavalle, casualmente. Aquella noche frente a Cañonazo de Lavalle, que fue, bueno, un esguince tuvo, ¿no? Y se está recuperando, seguramente por ahí se resintió ahora y, bueno, tuvo que salir, ¿no? Lo tuvimos ahí en exclusiva. ¿Vos sabés qué decía? Nunca han invitado a las reinas y a las princesas. Así que estuvimos ahí en una cobertura, una nota muy distendida, la verdad que una chica muy, muy a lo Goya, ¿no? Mucha amiga, buena onda. Le tiro una idea para otro programa. Tiene que invitarle a los que hacen los vestidos, no me está saliendo el nombre. Los diseñadores, muy importante. Usted sabe que ya me han dado nombres de algunos diseñadores, así que voy a tenerlo en cuenta para una entrevista. Es muy importante porque también por ahí no se ve el trabajo de ellos, la luz en las bellezas goyanas,
pero el trabajo seguramente de noches enteras, de días enteros, lucieron esa noche en la fiesta del Surubí. Le tiro como idea. La verdad que sí, unas mujeres infartantes, aparte ahí en el escenario mayor de la fiesta. Usted lo vivió. Lo tuvimos ahí en vivo y en directo. Saludo a toda la gente linda que siempre acompañó el trabajo de Marcos Diez, de FM Horizonte. Recuperó la pelota aquí en la gente. No, se entiende, se fue la pelota. El negro César Arias Pérez por la mitad del campo de juego. Metió para el Chopo. Mete al medio para quien se llega y me gusta. ¿Estaba en offside o no? ¿Está en offside? Sí, señor. Offside. Recupera la pelota aquí en Joaquín Montiel. ¿Qué va a hacer Joaquín por el sector derecho? No tiene descarga, ahora sí, tiene para quien volver a Walter Alegre, metió el pelotazo y me gusta, pega en un hombre, recupera a la gente de Puerto, muy solidario, se viene Rivero, se tira a los pies Martín Gómez, recupera, qué grande Martín, ahí estamos Martín en la mitad del campo de juego, le está pidiendo Agustín Cáceres, que entró perdido por ahora, ya va a encontrar la brújula de este partido, mete el pelotazo, me gustó, metió el pelotazo y me gusta, ay, pegó en un hombre, tiro de esquina. Sí señor, el centro y me gusta, ¿qué va a pasar? Le marcan todo, metió el centro, ahí está pasado, saca la gente de Puerto Lavallense, sacaba con todo, Costa, es lateral para la gente de Central Goya. Doctor Mario Quiroz, José Gómez 201, apoyando a Equipo. Sí señor, mete Walter Alegre en el centro, pega en un hombre, recupera la pelota aquí en la costa, recupera la pelota la gente de Puerto Lavallense, saca de la zona caliente, recuperando Walter Alegre, pega en un hombre, ahí está, cayó, le pegó en la cara, y se viene el Rivero y me gusta, Joaquín que toca hacia atrás para su arquero, Miguel Flores, para las acciones el árbitro, dice Wilson Ramírez, cómo sigue este partido, a ver, va a tocar la bola, ahí está, le da la bendición, bien. Y ahora sí, sale jugando la gente de Central Goya, Walter Alegre, y en este momento el árbitro Wilson Ramírez apiada de nosotros, termina este primer tiempo. Primer tiempo liquidado, sin sorpresas. Decíamos que el primer tiempo fue parejo, bueno, esperen el segundo tiempo, muchas situaciones, quizás un poco más situaciones de gol que en el primer tiempo, y donde uno de los dos va a llegar al gol y ese gol le va a servir para la diferencia y para que, por supuesto, ganar el partido. Por supuesto, ustedes ya saben lo que tiene en la cancha, ya lo vieron, ya saben el resultado. Yo no le voy a decir, le voy a generar un poquito de expectativa para que ustedes puedan ver el partido nuevamente y lo puedan disfrutar. Por supuesto, agradecimiento siempre a las instituciones que nos permiten llegar, que nos permiten estar en la cancha y poder llevar así los partidos. Así que en este caso, muy especial a Central Goya, que estuvimos ahí cubriendo. Me olvidaba, en el primer tiempo, lamentablemente, tuvo que salir por una lesión Jesula Pessoa. Aquí te mandamos un abrazo y bueno, que te recuperes pronto y que puedas estar nuevamente en tu equipo jugando. Una gran persona, Jesula. Por supuesto, ni hablar de Panchito, Pancho Pessoa, también para él un saludo muy especial. ¿Qué le parece si vamos a ver entonces el segundo tiempo de Central Goya, Puerto Lavallense? Estamos nuevamente desde el Pedro Celestino López viviendo la pasión del fútbol. 0 para el negro, 0 para el equipo de Puerto Lavallense. Arrancó la segunda parte a través de Giga Red. También estamos en vivo y en directo viviendo la pasión del fútbol. Esto es FM Horizonte y esto es Giga Red juntos. Arrancó la segunda parte atacando hacia la avenida Sarmiento la gente de Central Goya, atacando Puerto Lavallense hacia la calle Uruguay. Para ubicar a la gente, el saque lateral para la gente de Puerto Lavallense, tiene la pelota aquí, recuperando a la gente del negro, ahí está César Arias Pérez, metió para quien, para Walter Alegre, pasa a la mitad del campo de juego, estaba Salazar, que mete al medio, pisa la pelota aquí, el Chopo Montiel, metió para quien, ahora sí, se viene Agustín Cáceres por la mitad del campo de juego, mete el pelotazo para quien, para Salazar, pasa a los tres cuartos y me gusta Salazar, deja un hombre en el camino, no dejó nada, recuperó Riquelme, saca a la gente de Puerto, que por ahora empata 0-0, recién iniciado, primer minuto de juego, en el Pedro Celestino López.
recupera la pelota, quiere Agustín Cáceres, sale jugando la gente del negro, sale jugando Central Goya, ¿con quién? Con Chopo Montiel, que retrocede, hace un rodeo, deja un hombre en el camino y se viene el Chopo Montiel, metió el pelotazo y me gusta, antes se tira con todo Riquelme, recuperando la pelota, Leiva en la mitad del campo de juego, mete al medio, ¿para quién? Para nadie, recupera Walter Alegre, cola Alegre, deja un hombre en el camino, deja dos hombres en el camino, antes el tercero lo recupera Costa, se viene Puerto Lavallense, por ahora más intenso Central, recién iniciado dos minutitos de esta segunda parte. Municipalidad de Goya, intendente doctor Mariano Ormachea. Mariano Ormachea presente con nosotros, el intendente de la ciudad de Goya, recuperando la pelota aquí en Ale Mesa, metió el medio, mete el pelotazo y me gusta, si llega igual me gusta, antes llegó Riquelme, llegó, mete el pelotazo y está habilitado o no, está, no, estaba en offside Alejandro Mesa, ahí está, mete el pelotazo, recuperando la pelota Martín Gómez que mete hacia arriba, no pierde el balón en esa zona caliente, recuperó Leiva que mete el pelotazo, antes llega quien, el arquero Flores que se hace del balón, recupera la pelota aquí en el Chopo Montiel por la mitad del campo de juego, metió el pelotazo y me gusta, se viene Ale Mesa, antes saca con todo Arce hacia el costado, el lateral para la gente del negro, 0-0 por ahora, empata Central Goya. Tuvo un inconveniente la compañera Viviana de Jesús Perichón de movilidad, así que nos veremos la semana que viene con ella en nuestro estadio. Le mandamos un beso ahí a Vivi Perichón y la esperamos en el próximo partido con Matienzo, Ramón. Vamos a ver qué dice mañana la Liga Goyana de Fútbol, qué partido programa, y el 25 sí, con Matienzo estamos en el estadio Pito Hue, transmitiendo todo lo que pasa. Así que saludos a Viviana, che, le extrañamos, le extrañamos. Le mandamos un saludo, se la extraña. Ramón, el otro miércoles tenemos censo y el otro el feriado. Feriado, sí señor. Qué país, Qué un país. Miércoles de feriados. Sí señor, recupera la pelota quien, estaba el Chopo Montiel, el Chopo, mete el pelotazo y me gusta, se viene Salazar, si llega me gusta, antes llegó Riquelme que corta el balón, es lateral para la gente del Central Goya, es lateral para la gente del negro, ya mete al medio para quien, estaba con la pelota el Chopo Montiel, que va a ser el Chopo, deja en el camino, qué habilidad tiene este hombre, mete el pelotazo, ahí estaba Agustín, saca con todo el jugador a costa hacia el costado derecho, en la mitad del campo de juego. Y tenemos que decir, Ramón, que ambos equipos salieron con todo a atacar. Central salió con todo y con todas las figuras que tiene, tiene que haber un gol. Tiene que haber un gol, vamos a ver qué pasa. Mete al medio para quién, para Julián Insaurralde. Metió otra vez aquí en Ale Mesa. Ahí estaba quien, Walter Alegre, que mete el pelotazo y me gusta. Se mete el negro César Arias Pérez, que no llega y llegó antes Riquelme. Sí señor, también transmitiendo a través de ahí equipo todo lo que pasa acá, ahí se viene con todo, metió el pelotazo, recuperando la pelota Leiva, recupera la pelota quien, Insaurralde al medio para quien, para el Chopo Montiel, pegó en la mano, señor, sí señor, tiro libre, casi en forma recta, 35 metros, vamos a ver qué jugada preparan, cuatro hombres en la barrera, puso quien, Riquelme, ¿le va a pegar al arco o va a meter el centro? Mete el centro, pasado, ahí está, Polo Ojeda, cabezazo, pega en un hombre y el arquero Riquelme que se hace del balón. Que o queda hacia atrás o queda muy larga lo que es un avance de Central Goya. Recupera la pelota aquí en Julián Insaurralde, metió para aquí para Agustín Cáceres, me gusta, se va a entrar por el sector izquierdo, metió, y se viene el primero, del negro, Agustín Cáceres, jugada armada, una jugada de otro planeta, mucha pared para esta jugada, 8 minutos, gana Central Goya 1-0. Lo que le decía Ramón, que se venía el gol, había olor a gol, evidentemente, ahí estamos 1-0 entonces. Cáceres, el primero, 8 minutos de la segunda parte, gana el negro 1-0. Con el balón, el arquero Miguel Flores, que se hace del mismo. 11 minutos de esta segunda parte, gana Central Goya 1-0 sobre Puerto Lavallense. Trabajado, duro, un equipo ordenado que en primer tiempo hizo bien las cosas. Recuperó la pelota, metió el pelotazo para quien se viene Agustín. Va a llegar Agustín, llegó antes. Riquelme, que sale jugando para quien pararse, que pierde el balón, recuperó. Se le fue la pierna. Amarilla, sale Rivero, sale Montenegro, bien, sí señor,
Metió al medio, recuperando la pelota la gente de Central Goya. El Chopo Montiel en la mitad del campo de juego, me gusta. Mete el pelotazo por aquí, para César Adespire, va a llegar. Llega. Antes llegó Bravo. Es lateral para la gente de Central Goya. Atacándose a la avenida Sarmiento, esto se fue Horizonte 96.3. Mete al medio, recupera la pelota, le iba. Mete otra vez para aquí, para Arce, que va a ser Arce, pierde el balón. Recuperando quién, estaba Polo Ojeda, que metió el pelotazo para quién, para Iván Salazar, que llega. Va a tocar hacia atrás, bien, para quién, para Agustín Cáceres. Metió para Salazar, llegó antes la gente de Puerto Lavallense, antes el Chopo Montiel, antes Walter Aleire, y me gusta que va a ser. Recupera la gente de Puerto Lavallense, cae, hay infracción, hay tiro libre. Joaquín Montiel mete el pelotazo para quién, para Ale Mesa, se viene Ale Mesa y me gusta, se viene Ale Mesa, metió para quién, para César Adespire y me gusta. ¿Qué va a hacer César? Deja un hombre en el camino, se dijo otro hombre, va a meter el centro, metió el centro, pegó en un hombre, recuperando la pelota, le iba en la mitad del campo de juego, va a meter para quién, para el jugador Bravo, sale jugando la gente de Puerto, se le terminó la cancha, 18 minutos. ¿Usted se dio cuenta que es más rápido pasar al tiempo? Se viene César Adespire y me gusta. Va a meter el centro. Deja un hombre en el camino. No metió el centro. Ahí está. Rechaza. El jugador Bravo. Por ahora, 1-0. Se puso lindo el partido, Marcos. Y el partido se hace más entretenido cuando justamente hay más llegada, ¿no? Ahí se hace más entretenido y es más llevadero. Nada que ver con el primer tiempo. Nada que ver con el primer tiempo. La verdad que ahora se puso lindo. Se viene César y me gusta. Ahí está, encortada. Ahí está, me gusta. Se viene Arias Pérez, va a entrar en el área. ¿Qué va a hacer? ¿Va a meter en el centro? No, llegó antes. Tiro de esquina para la gente de Central Goya. Se viene Polo Ojeda, se viene Martín Gómez. Están todos en el área, se abrazan, se tocan, se besan. ¿Qué va a hacer? Saca bien Riquelme. Recuperó la pelota aquí en Agustín. ¿Qué va a hacer Agustín? ¿Qué hace? ¿Toca centro para quién? Para Joaquín. Pierde el balón. Cae el jugador pesadamente, Martínez. Mesa entre dos, entre tres, se pelea, cae Mesa, recupera a la gente de Puerto Lavallén, se metió al medio, ya se viene con todo, ¿quién? Pinto que mete el pelotazo, ya se viene con todo, qué bien Martínez, mantiene el área, tiró, se fue, Terla 96.3, viviendo la pasión del fútbol, la pasión que nos une a todos, esto es lo mejor de lo mejor, trabajando. Con mucha energía. Se viene Puerto Lavallense. ¿Qué va a hacer John Aquino? Va a meter el centro. Está el empate. Cayó. ¿Qué pasó? Levántese, le dice el árbitro. Martín Gómez. Hay tiro de esquina. Se está durmiendo Central atrás. Segundo tiro. Gol también de ahí de Puerto Lavallense. Pero siempre por errores propios, ¿no? Increíble, ¿no? Los errores que por ahí comete Central atrás, ¿no? Ya lo hizo rápido, ya se viene con todo Paniagua, mete en el centro Paniagua, pasado, tan pasado que se le terminó la cancha. Gracias a la gente de GRED, gracias a Marcelo Gede, a toda la gente del canal local. Recuperó la pelota John Aquiroz, que va a ser en la mitad del campo de juego, que pierde el balón. Recuperó Julián Insaurralde, cayó. Jefe Horizonte 96.3, hay tiro libre, mete el pelotazo por ejemplo Agustín Cáceres, se va a meter Agustín, llega antes Riquelme, se hace del balón, ya tiene entre sus manos, sale jugando la gente de Puerto. Le mandamos un saludo a Leandro, che, Leandro, un colega nuestro. Leandro Romero. Qué grande, Leandro Romero, ¿eh? Otro gran seguidor de Central Goya. Saludo a Alonso Rabal Muñoz, mete el pelotazo. Se viene Joaquín Montiel, sale el arquero Riquelme, se hace el balón. Se hizo el balón, le cubrieron. Está saliendo la gente de Puerto Lavallense por ahora. 25 minutos de esta segunda parte, quedan 20. Quedó un hombre tendido. Se vienen dos cambios en Central Goya. Municipalidad de Goya, Intendente Dr. Mariano Ormachea. Se viene Maximiliano Gauna, se viene el Patito Triay en Central Goya. Recupera la pelota la gente de Puerto, se viene Paniagua. ¿Qué va a hacer Paniagua? Metió el medio para aquí, otra vez. Ya se venía con todo Pinto, que viene Pinto, cae Pinto. No cobra nada el árbitro, dice siga. Saque de arco para la gente de Central Goya. Y se vienen los cambios, dos delanteros también. Ingresa Gauna al 15. Gauna y el 16 Triay. Perfecto. Sacó delantero por delantero. Así que Central Goya seguirá atacando, seguirá buscando el partido, Marcos.
Honorable Consejo Deliberante, Presidencia, doctor Pedro Casani. Recupera la pelota la gente de Puerto Lavallense. Antes estaba Julián Insaurralde, metal medio para el patito y que pega en un hombre. Saca con todo Arce. Recuperando la mitad del campo de juego, Rivero Piero. Antes estaba aquí en Walter Leire. Mete el pelota, sí, me gusta. Llega, está, me gusta. El cero, está. Maximiliano Gauna tiró, pegó en un hombre, le quitaron el segundo. El macho que tiene central Goya no lo pudo pegar bien, le cubrieron. Esto sigue 1-0. Federico Turrián, vicepresidente primero del HCD. ¿Qué le pasó a Agustín? Quedó atrás el balón, increíble, ¿no? Hay infracción, sí señor, tiro. Perfecto, Wilson Ramírez pone amarilla, los dos técnicos, uno preparador físico y el otro técnico. Hay tiro libre para la gente de Puerto, va a venir el centro de Paniagua, mete el centro, ahí está, saca Martín Gómez, recupera la pelota aquí en Acosta, metió al medio, a las manos del arquero, el Flaco Flores. Concejal Juan Domingo González, peronista con Valdés. Enorme abrazo para Juan Domingo González, peronista con Valdés, un gran hincha de Central Goya, recuperando aquí en Polo Ojeda a cualquier parte. Se tranquilizó ahora Central en Marco, ¿no? Tranquilo. Ahora sí, pero igual se están jugando todo. Ojalá que llueva café en el campo, sí señor. Y que sea positivo el cambio también que hubo en Central. Ahí le manoteó Leiva. ¿A quién? No sé. 29 minutos de esta segunda parte. Martín Gómez que mete el pelotazo. Mete para quién, para Joaquín Montiel que va a llegar. Llegó Joaquín. ¿Qué va a hacer? Joaquín le pegó tan mal que se fue a la avenida Sarmiento. Casi 30 minutos de esta segunda parte. Ya devolvieron el balón. Ahí estaba con la pelota. La gente de Central, ya se viene Joaquín, se viene quien... qué fuerte le entró el jugador Acosta, ¿era? Sí, señor, Acosta, amarilla para Acosta. De tiro libre, veremos qué pasa, se toman los hombres en el área. Mirá cómo se abrazan, ¿eh? Es para una foto, están bailando, parece. Mete el centro, ahí está, cabezazo al medio, no se entiende, se fue la pelota, es saque de arco para la gente de Puerto Lavallense. Está con frío Raquel, ¿qué le pasa? Sí, dice, un buen café después, ya nos recuperamos. ¡Uy! Le agarró, pobrecito, che. Hay tiro libre para la gente de Central Goya. Hay otra amarilla, Ramón. Sí, señor, levantó a cualquier lado, vamos a ver a quién se la puso. Estamos a través de FM Horizonte, viviendo la pasión del fútbol. Gana 1-0 el negro, sale con todo Arce, recupera la pelota aquí en Jona Quiroz, se viene Jona, le marca Julián, que bien Jona, dejó un hombre en el camino, metió el medio otra vez, todo esto sucede en la mitad del campo de juego, ya se recupera y me gusta, se viene de frente Walter Alegre y me gusta, y mira, me gusta, no, tiro muy ancho, recupera la pelota aquí en Machito Gauna, se viene Maximiliano Gauna, que va a ser Maxi, mete hacia atrás para aquí, para Agustín. Agustín Inés Cáceres va a entrar en el área y me gusta. Va a meter en el centro, toca hacia atrás para Julián. Pégale al arco, Julián. Tiró a las manos de Riquelme, que se hace del balón. 32 minutos de esta segunda parte. Tiene la pelota Martínez que mete en el centro. No va a llegar, no llegó. Es saque de arco para la gente de Central Goya. Sí, señor. 0-0 en la Valle. ¿Terminó? Bien. A ver qué me está diciendo María. Penales hay en Tigre y Argentino. Mirá vos. No sabemos qué camiseta van a comprando. Sí, señor. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa? Vamos a denunciar a Linadi, ¿eh? Ahí está mandándome. Acá está el incendio, me está mandando Hugo Parra. Lamentablemente. A ver. Uy, mirá vos. Le mandamos un saludo a Hugo Parra que nos está pasando las imágenes del incendio que estuvimos viendo antes de comenzar esta segunda parte, ¿eh? Se viene el Pato Trigay, recupera a la gente de Puerto Lavallense. Está jugando al límite, se está jugando todo ya el equipo de Puerto para buscar el empate, ¿no? Están jugando un espacio de 20 metros, ¿eh? De 20 metros, sí señor. Mete el pelotazo, ya se viene Paniagua, le marcan con todo. El lateral para la gente de Puerto, ya lo va a hacer, Leiva ya metió en el medio. Ahí se viene con toda la gente de Puerto buscando el empate, que ahí me gusta, ahí ya se viene Pintos, se viene Pinto entre dos, va a perder el balón, sí señor, no puede contra dos, no puede, saca fuerte, alto y lejos, va a llegar el Pato Trial, llegó el Pato,
antes, recuperando el pelota Pani, agua metió al medio para quien, para Martín Gómez, hacia atrás, se hace del balón el arquero, esto está 1-0, 35 minutos. Claro, che. Recupera Jona Quiroz por la mitad del campo de juego, metió el pelotazo, ahora sí se viene por el sector izquierdo, ¿qué va a hacer Montenegro? Mete al medio, le marca Martín Gómez, entra en el área, en peligro, tatán, se le sale un botín, ¿qué pasó? Voló un botín. Sacó con todo, con los pies, sacó Julián Insaurralde, sin botín parece, ¿eh? ¡Qué barro! Bien Puerto buscando el empate. Ya podemos divisar la luna, ¿es luna llena, Ramón? Acá estamos viendo en el Celestino. Sí, una luna llena. Acá a la vuelta vi una luna muy llena también. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por todos lados hay lunas llenas, ¿eh? FM Horizonte 96.3. Se viene el empate, se viene el empate. Antes. ¿Qué pasó? Penal para Puerto Lavallense. Penal de César Arias Pérez. Penal para la gente de Puerto. Penal para Puerto Lavallense. Qué lindo, qué lindo. Recordemos que es penalero el arquero de Central. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo actúa Flores, ¿eh? Vamos a ver si despejaron un poco. Está Miguel Flores en el arco. 37 minutos de esta segunda parte. Los últimos minutos. Vamos a ver. Tiró Russo. ¡Al arquero! ¡Te dije que era penalero! ¡Te lo dije! Algo sé de fútbol. Miguel Flores. Algo sé de fútbol. Vendemos. Sí, señor. Perfecto, atajó Miguel Flores, penalero. Te lo dije, algo sé de esto, Mati. Los años hacen que uno sepa. Se viene buscando el empate, se viene, se terminó la cancha. Sí, señor. Ay, bárbaro. Estaba tan tranquilo yo, tan. Para la gente de Puerto Lavallense que ya lo va a hacer rápido. Se juega rápido. Uno contra uno saca, César a la espera. Hay infracción. Pierna levantada, es tiro libre para la gente de Central Goya que gana 1-0, 41 minutos. Se está cayendo la tarde de a poquito, ya lo hizo para quien, para el Patito Triá y se viene el Pato. Recupera la pelota quien estaba sacando fuerte, alto y lejos, quien le iba. Recuperando la pelota Martínez, Martínez que mete el medio para Jona Quiroz con la zurda mágica de Jona que mete el pelotazo. Ahí se mete con todo y me gusta, se metía con todo Arce y se le fue la pelota. No se le fue nada, mete el medio, otra vez ya se viene Jona Quiroz con su zurda. ¿Qué va a hacer? Va a meter el centro, ahí está, va a sacar. Saca bien César Arias Pérez, recuperando dos contra dos y me gusta, saca la gente de Puerto Lavallense, recuperando la pelota aquí en Paniagua, antes llegó el Pato Tría y toca hacia atrás del Pato, mete al medio para quién, para César Arias Pérez, ¿qué va a hacer César? Se viene César, mete el pelotazo, se viene Joaquín y me gusta, si llega me gusta, antes llegó Riquelme, recupera la gente de Puerto Lavallense, está con la pelota Walter Alegre, pierde el balón, saca fuerte, alto y lejos la gente de Puerto Lavallense, antes llegando Agustín Cáceres y me gusta, se viene Agustín por el sector izquierdo, me gusta, entró en el área y me gusta, ¿qué va a hacer Agustín? Dejó en el camino, está, antes sacando de la zona caliente, le quedó atrás a Maximiliano Gauna, sale jugando la gente de Puerto Lavallense, se viene con todo Central buscando ya cerrar el partido, ¿qué va a hacer? Mete al medio, otra vez el Chopo Montiel entró en el área y me gusta, metió el centro, está el arquero, sigue el peligro, está el Chopo, ¿qué va a hacer el Chopo? Metió el centro, ahí está, sacando a media, nadie le puede empujar. Esto es increíble, mi querido amigo Marcos 10. Pégale el arco, tiró a cualquier parte. Municipalidad de Goya, intendente doctor Mariano Ormachea. Sí, señor, 44 minutos. Le seguimos la cara, la mano del árbitro a ver cuánto indica. ¿Cuántos minutos que va a adicionar? Seguramente con el penal y después con la lesión también del arquero, adicionará un par de minutos. Seguramente 3, 4 minutos adicionará el árbitro Wilson Ramírez. Se viene por el empate, Paniagua, metió el centro, ahí está. El arquero se quedó con el empate. Miguel Flores se jugó la vida contra el delantero de Puerto Lavallense. Se está convirtiendo en figura, cayó un hombre de Puerto Lavallense, lesionado, cansado, acalambrado. Presente con nosotros un gran colega, un gran amigo.
Ahí está recuperando la pelota la gente de Puerto Lavallense. Estaba en la mitad del campo de juego Leiva. ¿Qué va a hacer Leiva? Pierde el balón. Dos contra dos y se viene Maximiliano. Bueno, antes llegó Riquelme. Antes va a llegar Agustín, llegó Riquelme. Riquelme está dejando la vida. Pega en un hombre. Recupera Riquelme solo contra el mundo. Peleando Riquelme. Saca fuerte, alto y lejos. De taco. Recibió la pelota Martínez. ¿Qué va a hacer en la mitad del campo de juego? Esto está 1-0. Se está cayendo, no dijo nada todavía Wilson. 45-50. 5-5-5. Vamos hasta los 50 entonces. Estaba con el balón quien Maximiliano Gauna. Va a tocar hacia atrás. ¿Quién le va a hacer? Qué bien, Maxi dejó un hombre en el camino. Le va a dar a quien le dio. ¡Ay! Se cayó antes. Recuperó la pelota Riquelme. Riquelme está con todo, sacando todo. Se hizo fuerte atrás. Recuperando la gente de Puerto Lavallense. Buscando el empate. Pasa a la mitad del campo de juego. Mete el pelotazo. Pega en un hombre. Es lateral, lateral, lateral. 47 minutos de esta segunda parte. Recuperando la gente de Puerto. Estaba ahí quien le iba. Toca hacia atrás para Riquelme. Ahí estaba Riquelme, metió al medio, recupera la pelota con todo, se está jugando, se viene John Quiroz, deja un hombre en el camino, mete al medio para Leiva, metió el pelotazo, ya se viene Paniagua, tiró, el arquero descuelga en el ángulo, hoy sí es la figura, Miguel Flores. Federico Turriel, vicepresidente primero del HCD. Buen equipo el de Puerto Lavallense, vendiendo cara a la derrota, la verdad que es un equipo que con el correr de la fecha se va a ir asentando, seguramente. Un buen juego, un juego colectivo, cerró todos los espacios. Hoy ya está jugado, ¿no? 48 minutos, deja otros espacios libres buscando el empate. Estaba Paniagua que mete el centro, ahí está, sacando Martín Gómez, recuperó Martín Gómez, metió al medio. Ya tiene la pelota quien, ya se viene con todo Arce. ¿Qué va a hacer Arce? Mete al medio para Leiva buscando el empate, mete el centro, ahí está, recuperando la pelota Joaquín a medias. Estaba Paniagua por el sector izquierdo. ¿Qué va a hacer Paniagua? Mete el centro, ahí está, saque si quiere ganar, cabezazo al medio, otra vez, tiró otra vez. Se va el balón, no pudo hacer nada Alfonso. Quedaron dos hombres. Va a salir jugando la gente del negro. Concejal Juan Domingo González, peronista con Valdés. Sí, señor. Está 1-0 esto. Mete el pelotazo. Tiempo cumplido. Vamos a ver qué dice el árbitro. Ahí estaba Montiel. Se viene Joaquín Montiel. Deja uno en el camino. Está enloquecido. Metió la primera, metió la segunda. Recupera la pelota la gente de Puerto Lavallense. Y en este preciso momento, el árbitro Wilson Ramírez dice que ganó el negro, ganó Central Goya, ganó el negro. Alegría que no tiene fin, 1-0, 7-7, sigue invicto, ganó Central Goya 1-0. Bueno, espero que les haya gustado, esa es la idea. Tratar de estar siempre en una cancha cubriendo lo que pasa con el partido que nosotros pensemos o el partido que nosotros elijamos para llevarle a las pantallas de GigaRed. Así que sepan que este fin de semana seguramente estaremos nuevamente en la cancha cubriendo algún partido y bueno, y para que ustedes después los puedan disfrutar los días miércoles 21:30, casi completo el partido, así que esperemos que les guste. Desde ya nos encontramos la semana que viene. Y bueno, miércoles 21:30, jueves 18:30, El Elegido por Canal 2 de GigaRed. Nos vemos. Hasta luego.